En esta penúltima sesión vamos a ver la expansión colonial. ¿Cómo se produce esta expansión colonial? Aquí tenéis las diferencias que hay, algo muy importante para saber, entre colonialismo e imperialismo. Vamos a ver primero lo que es el colonialismo. Son las primeras fases de la expansión europea, sobre todo durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Esa expansión que se produce sobre todo en América, pensad incluso por partes de Asia y algo de África también. En este momento, en estos siglos anteriores, las metrópolis controlan estos territorios, los explotan económicamente y en realidad mantienen una relación de subordinación. Estos territorios van a estar por debajo, donde los pueblos eh, autóctonos de esta zona van a recibir esas órdenes directamente de la metrópoli y en los que no van a tener ningún tipo de cabida ni contestación. Se impulsa el control de estas rutas, rutas que unen la metrópolis con las colonias, lugares estratégicos, se crean zonas de influencia para dominar pasos marítimos, ríos, montañas. Y también es verdad... Que no queda claramente establecida una conducta de conquista continua y sistematizada. ¿Qué quiere decir esto? Es muy poco a poco, eh, es verdad que hay muchos territorios inhóspitos en los que es, el acceso es muy difícil y esto pues, no va a permitir una colonización completa. ¿Qué diferencia hay con el imperialismo? Aquí, ahora, el imperialismo, muy propio del siglo XIX, ya que, como dice aquí, adquirió importancia en la última parte, en el último tercio del siglo XIX. Ahora aquí se le une una cosa que no existía antes, que es eh, la connotación nacionalista, esos sentimientos nacionalistas. Los estados eh, que practicaron este imperialismo pretendían una conquista sistemática, es decir, de conquistar y colonizar. El mayor territorio posible y la mayor cantidad posible. El objetivo que era alcanzar el rango de potencia mundial, ser reconocidos como grandes potencias mundiales, y no buscaban tanto lo que es la transformación eh, cultural de esta zona, no, 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 no. O sea, ni, ni la política ni la economía militar, sino una explotación. Total de, de estas zonas. En cambio, el colonialismo, pues sí, que busca un control más político, económico, militar, etcétera. Vale, ¿cuáles son las causas que van a propiciar que exista esta colonización? Ya lo no hemos visto antes, vamos a desarrollarlas. Causas demográficas. Entre 1850 y 1900 vemos que la población europea aumenta en 150 millones de personas. Claro, estas personas, muchas de ellas, vivían en condiciones muy penosas de vida, ya que eh, la mayoría de ellas trabajaba en fábricas, como hemos visto, eh, pertenecían a estos países que poquito a poco se iban industrializando o como Gran Bretaña eran ya grandes potencias industriales. Y claro, la conquista de estos nuevos territorios o la colonización de estos nuevos territorios les va a empujar de alguna forma a que busquen mejorar su perspectiva de vida eh, y, claro, emigrar a estas zonas. Claro, esta parte de la población fue absorbida por estos territorios nuevos a través de qué? de un flujo constante, persistente, de inmigración, que en muchas ocasiones, tal como apreciado en el siguiente párrafo, llegó a alterar de manera sustancial la composición étnica de estas áreas. Claro, eh, estamos hablando de que eh, ¿cuántos aborígenes, como os he dicho en anteriores vídeos, cuántos aborígenes australianos quedan actualmente? ¿Indígenas de Estados Unidos? Va a haber una masificación clara de población blanca. Claro, ¿cuáles son los avances que se van a producir también? Avances médicos, evidentemente. ¿Por qué? ¿Por qué van a contribuir a, a estas migraciones? Porque van a combatir con éxito. Enfermedades como el cólera, el tifus, el paludismo, ya que eh, estas enfermedades habían hecho que se rechazara habitar ciertas zonas porque eh, podían llegar a producir la muerte de estos nuevos habitantes, no de la, de la gente que vivía ahí, eh. Sino estos nuevos habitantes que no estaban eh, acostumbrados a este tipo de enfermedades. ¿Cuáles son las causas económicas? Mirad, van a buscar nuevos territorios porque van a intentar invertir el exceso de capitales acumulados. ¿Qué quiero decir con esto? Van a intentar invertir la producción que hay en estos países industrializados. Buscar un mercado nuevo, gente que les compre lugares donde vender también, claro, entonces esta exploración y la conquista de estas zonas también va a favorecer que se consigan materias primas de forma gratuita, gratuita, perdón, eh, energía abundante y barata y poder establecer un control del espacio donde establecer eh, su habituallamiento, su lugar de mercado y asegurar el monopolio. Es decir, asegurarse que ellos mismos son los únicos que van a poder, de alguna forma, dirigir y controlar esas zonas y este producto en concreto. ¿De acuerdo? Por otro lado, se va a utilizar también eh, una mano de obra no cualificada, pero es barata y es dócil. Y en ocasiones, en la mayoría, es esclava. De hecho, aquí tenéis imágenes de habitantes de África utilizados para eh, esas nuevas obras eh, barata. Eh, o tenéis una escena incluso a vuestra derecha de Tintín, el cómic, donde la población negra mmm, también dibujada un tanto de forma racista, pero bueno, un tanto exagerada. Eh, lleva o portean a pobladores blancos. ¿Cuáles son las causas políticas que van a empujar a ese colonialismo? Las causas políticas es que los estados van a adoptar una política en la que el prestigio se va a basar en, sí. como os he dicho antes, en la acaparación de territorios. Va a intentar atraerse a las masas populares, es decir, a su población, y de alguna forma. Eh, aquí van a elegir grandes líderes que van a apoyar, de alguna forma, estas nuevas ideas. Aquí tenéis a grandes líderes. Un ejemplo es el de Bismarck, canciller alemán, Chamberlain, en Francia, Jules Ferry, en Inglaterra, Leopoldo de Bélgica, el rey, etc. ¿De acuerdo? Estas personas... Eh, además que son las que van de alguna forma a eh, intentar hacerse con el mapa y el control mundial de todas las colonias y van a rivalizar entre ellas, estas personas lo que van a hacer es ayudarse de la prensa para tener más prestigio y también convencer a la población de que esta forma de conquistar, esta forma de colonizar es buena para ellos también. Así que la prensa los va a apoyar y otros medios de comunicación también. Y claro, esto lo propugnaron desde una postura chauvinista. Claro, eh, chauvinismo, ya sabéis, que es pensar y creer que lo tuyo es mejor, siempre que lo que tiene el resto. Las potencias van a cazar o intentar alcanzar la hegemonía colonial. Intentar ser los que está, estuviesen por encima en esas colonias. Rivalizar con el resto de europeos. De hecho, muchas veces van a rivalizar militarmente, van a encontrar rutas marítimas, terrestres o incluso van a intentar obstaculizar que otros países lleguen a esos nuevos territorios. Claro, esta política va a alimentar muchos episodios de tensión que al final van a desembocar en una Primera Guerra Mundial. Aquí tenéis, por ejemplo, cómo. El mapa mundial estaba repartido. Evidentemente, el color que, o de los colores que más abunda, es el rosa, perteneciente a Gran Bretaña, o ese verde más, fosforito, limón, si queréis, que pertenece a Francia. ¿Cómo es la expansión por África? La expansión por África, tal y como tenéis en el mapa, mmm, se realiza sobre todo a partir de 1885. Ese continente más colonizado y la rivalidad está sobre todo entre Francia e Inglaterra. En la Conferencia de Berlín en 1885 los países europeos se reúnen para repartirse a África. De hecho, si os fijáis, al norte donde pone Marruecos, Argelia y África Occidental Francesa, a vuestra izquierda, son mapas hechos a escuadra y cartabón, líneas rectas con fronteras. Algo impensable, ya que las fronteras normalmente discurren por eh, lugares donde hay accidentes geográficos, sobre todo ríos, cordilleras, etc. ¿Cuáles son los países que participan en la posesión de África? Los tenéis aquí. Alemania, Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia, Japón, Japón y Portugal. Japón es uno de los grandes colonialistas de Asia. De hecho, se embarca la aventura para conquistar parte de China e incluso la península de Corea. Aquí lo tenéis. Está la expansión que se realiza por Francia. Ay, perdón, por Asia. Japón en Morado, cuando conquista la península coreana, muy cerca de las grandes islas. O Formosa, frente a China, a la actual China. Aquí veis también Reino Unido como posee gran parte del sur del continente asiático y ya Países Bajos y Francia como los siguientes grandes colonizadores. Pero ojo, tenemos aquí a un nuevo participante, Estados Unidos. Estados Unidos que rivalizará mucho con Japón, sobre todo por la isla de Formosa y por Filipinas, que recae finalmente en este país, antigua colonia española, por cierto. ¿Cuáles son los modelos que se van a establecer? ¿Cuál es el modelo político que se va a establecer en estas nuevas colonias? En África, la mayor parte de las estructuras políticas eran tribales. O sea, la sociedad que vivía en ese momento no formaba grandes países. Por lo tanto, fue muy fácil colonizar este territorio porque no estaban bien organizados, sino que eran tribus independientes las unas de las otras. Se van a establecer colonias de explotación qué quiere decir eso que solamente se va a explotar los recursos de estos territorios el reparto se va a realizar como ya os he dicho antes en la conferencia de berlín que acaba en 1885 en asia aquí el reparto sí que es más difícil es más complejo porque aquí a diferencia de áfrica sí que existían estructuras estatales previas sí que había eh, de alguna forma organizaciones que permitieron la consolidación estatal de algunas sociedades. Pero claro, esto de alguna forma, vamos a ver que sí que fue respetado por los nuevos, las nuevas metrópolis y otras veces no. ¿Cómo? Mirad, se van a crear protectorados. ¿Qué es un protectorado? Al final es una figura, una figura eh, colonial que basa eh, su gobierno en coexistir tanto el gobierno que tenía antes de la llegada de la metrópolis, con el gobierno de la metrópoli. Es decir, subsisten los gobiernos indígenas, pero ahora son dependientes de esta metrópoli. En China, ¿qué va a pasar? Se van a repartir en esferas de influencia. ¿De acuerdo? O en India, donde subsisten los poderes locales unidos bajo el gobierno de un virrey, en este caso británico. ¿Qué va a pasar en la Oceanía, como tampoco existía, como en África? Estructuras políticas previas, vamos a ver dominios o colonias de poblamiento, es decir, van a reproducir las estructuras sociopolíticas de la metrópoli, van a ser un calco de estas metrópolis. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero que hagáis con ello? La actividad última, una actividad en la que os va a ayudar cuáles son, discernir cuáles son las metrópolis que tenía Gran Bretaña y Francia en América, en África, en Oriente Próximo y también en bueno en extremo oriente y oceanía para ver cuáles son los países que actualmente dependían ahora ya no de estas grandes metrópolis así que nos vemos en la próxima y última sesión de acuerdo ale que vaya súper bien que no es nada difícil el tema